Estamos con la mejor banda folclórica de Argentina. Ellos son Los Nocheros, aquí en Barcelona y en la Sala Bikini. Hola, ¿qué tal? Tu nombre y lo que haces en Los Nocheros. Mario Rolando Teruel, voz, guitarra, Salta, Argentina. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén, soy uno de los vocalistas. Soy Álvaro Teruel, cantor también. Quique, intento cantar. Toco el charango de la gran puta. Bien, bien. Muy conocidos en Argentina y aquí también en España. La verdad, ¿los cuatro son de Salta? Los cuatro son de Salta. De Salta la linda, ¿no? Como se dice. Donde están las mejores empanadas y el mejor folclore. Señor, cuéntenos cómo empezaron ustedes, cómo empezó Los Nocheros. Y bueno, ya hace 24 años ya que hemos comenzado a cantar. Bueno. Claro. Hemos comenzado a cantar en las peñas, a cantar como jugando, siempre decimos. Y bueno, y ha comenzado a venir, han venido los discos, las canciones a encontrarse con la gente y han comenzado a pasar todas estas cosas tan bonitas que nos traen a esta realidad, ¿no? ¿Quién es el que más compone las canciones en Ocho? Todos componemos, los cuatro, sí, hay canciones de todos en la banda. ¿Y las inspiraciones de estas canciones? Lo que es la inspiración, siempre yo creo que en eso coincidimos los cuatro, no es que uno por ahí se pone a pensar en tal o cual cosa. Generalmente yo, que soy más que nada en la parte de la composición musical, las canciones que tengo simplemente aparecen en un momento en el que llegan, te suena una melodía y la rescatas ahí, ¿no? Nunca me he puesto a tratar de pensar en tal o cual melodía, siempre ha llegado como por obra y gracia de Dios y hemos tratado de que no se escape nomás. Así de sencillo. Llegan cuando se quedan pensando en las minas, están chamullando a lo loco, pero cuando quedan enganchados con las mujeres, ahí salen canciones, salen de todo, ¿no? Reciente producción. Sí, a fines del año pasado sacamos el disco que ha salido hace poquitito, lo grabamos el año pasado ahí en un estudio de un canal de TV, allá Telefe conocido, y bueno, tuvimos una experiencia lindísima de grabar así en forma de unplug, todo en vivo, un disco editado con nuevas canciones, contento, La Otra Luna, estamos bien, estamos presentando acá temas de este disco y presentando también por allá por Argentina, así que bueno, contento con un disco que siempre te llena, siempre te hace hacer de vuelta y experimentar cosas buenísimas, que es la que estamos haciendo. Creo que ya se van para Argentina, ¿no? Háblanos sobre la gira. Justamente esto que ves acá estamos por hacer con toda la banda un salud de cierre de gira europea, que la verdad que estamos felices, jamás hubiéramos pensado hacer una gira tan larga, hace 20 días que andamos dando vueltas, hemos hecho Londres, Palma de Mallorca, Madrid y cerramos acá en Barcelona, así que hacemos un salud con el compromiso de volver, por supuesto por la gente, por la motivación de toda la gente. Así que vuelva. Así que son latinos, lo vamos a esperar el próximo año, muy pronto vamos a volver. La blanca no deja huella de su pasión. Sin embargo, llena de la mirada mi ilusión. Viva esta vida como un amor.
¿Cuántos artistas han participado, por ejemplo, en un escenario? Varios, Mercedes Sosa, el Puma Rodríguez, Diego Torres, Morelo, Juan Gabriel, José José, Paloma San Basilio, varios personajes muy importantes en la música con los que hemos hecho. Y también están registrados en el disco Mercedes Sosa, León Gieco, Lerner, varios. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y seguramente un mensaje para toda esa gente latina, argentina, que, y no solamente argentino, todos los latinos y españoles que les gusta la música de los Nocheros. Dale, gracias por escuchar la música popular argentina, gracias por escuchar y aguantar los Nocheros. Sí, felicidades, gracias por, a ustedes por venir. Gracias. ¡Salud! Ya se la de no escuchar, que ya en el tramo final allá va a ganar. ¡Se acaba! Hola, yo soy Quique. Yo soy Mario. Rubén es mi nombre. Somos los Nocheros y soy Alba y les mandamos un beso gigante a todos, son latinos. A morir. Si no tendré que esperar hasta el casamiento, queriendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la llapa. Importante la yapa acá en Barcelona.